Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida. Biopart, capítulo 31. Viejos anhelos. Luego de una charla cerca de la playa siluriana, en el periodo paleozoico, Jardín, Eliseba, Leandro y Fleming se levantaron del suelo cuando vieron a Snailman salir de la burbuja que apareció sin previo aviso. Luego, la apagó. ¿Qué haces? Preguntó Fleming. Déjalo, él sabe lo que hace, atacó Jardín. Eliseba, aún estás a tiempo de desistir de la misión. Habrá cosas peores que tormentas y escorpiones. ¡Ja! No cambiaré de opinión, soy útil. Basta. Discutan después de que ejecutemos el plan, atacó Fleming. Disculpen, ¿cuál es el plan? Preguntó Leandro. Haremos una labor de reconocimiento haciéndonos pasar por empleados. Luego, nos separaremos en dos. Fleming y Leandro tomarán los controles. Eliseba y yo distraeremos a los guardias. ¡Vaya! Hasta que al fin me tomas en cuenta para algo. Y tú, Snailman, serás el factor sorpresa si algo sale mal. Se ve muy sencillo, dijo Fleming. El plan irá cambiando de acuerdo a la situación. ¿Eso no es improvisar? Preguntó Eliseba haciendo pucheros con sus labios y achinando la mirada. Dense prisa, no tenemos tiempo, dijo Jardín dubitativamente. Entraron a la burbuja con Snailman y llegaron a un bosque lleno de coníferas y pinos. ¿Ya llegamos? Preguntó Eliseba. No, respondió Snailman apagando la burbuja para encender una nueva. Parece un parque jurásico. No es un parque, es Jurassic, respondió Snailman señalando a un estegosaurio que estaba lejos. ¿Por qué no podemos viajar directamente al destino? ¿Por qué tantas vueltas? Preguntó Leandro. Snailman respondió, pero no le entendieron, así que Jardín tuvo que atajar la respuesta. De hacerlo directamente podríamos parar en el mar o en algún lugar peligroso de la Tierra. Por eso es necesario hacer un itinerario a través de los tiempos. Esto no es como viajar a la luna. Snailman abrió otra burbuja. La cruzaron y llegaron a una zona glacial. Fue como entrar a un congelador. No tenían abrigos, por lo que los cuatro se juntaron de inmediato para dar calor. Sorry guys, this is the way, dijo Snailman. No te disculpes y date prisa, dijo Eliseba castañando los dientes. Mientras Snailman cerraba la burbuja de donde salieron, Jardín vio una manada de mamut caminando con dificultad entre la espesa nieve. Go ahead, hurry, gritó Snailman después de abrir la otra burbuja. Del frío intenso pasaron al calor extremo del desierto. De repente, Eliseba estornudó. Silencio, dijo Fleming tapándole la boca de una manera tosca. Ella trató de soltarse, pero Jardín le señaló el por qué debía callarse. Ellos estaban en la ladera de una colina de arena y a unos pocos kilómetros vieron una tribu nómada vestida con piel de cordero que llevaban ganado, caprino y ovino. También venían con ellos unos asnos, guiados por un patriarca que llevaba una capa de color vino tinto con franjas negras y blancas, un bastón y una barba blanca. ¿Quién creen que sea? Preguntó Jardín en voz alta. Quien quiera que sea ese señor inspira mucha confianza, dijo Eliseba después de quitarse la mano de Fleming de su boca. Hurry, we can't lose time. Al cruzar la burbuja, sintieron un aire pesado, denso, tanto así que Eliseba estornudó de nuevo y expulsó un poco de sangre con hollín. Es aire contaminado, exclamó ella. Sí, lo es, dijo Jardín tomando un poco de sangre que le salpicó ella a su camisa. En efecto, recuerdo cuando estuve atrapado en un trancón en la ciudad de Bogotá al mediodía cerca de la Torre Colpatria. Mientras Snailman apagaba la burbuja que los trajo, los cuatro trataban de mirar en medio de la tormenta de arena a un cielo completamente nublado. El sol estaba ausente, apenas unas luces que se movían. Cuando éstas en medio salían de la nube negra, apenas se podían ver pedazos de un ala y un sonido sordo de motores. Al bajar la mirada, pudo medio ver unos rascacielos. Esto lo deducía por la forma en que daban las luces entre la espesa niebla. Luego miró abajo y se dio cuenta de que estaban en una tierra desértica con edificios. Parecía una mezcla
de una película de Ridley Scott y escenario de Dune. ¿Qué es esta era?, preguntó Leandro. Una vez más, no le entendieron a Snailman, y Jardín de nuevo tradujo la respuesta. Solo confórmese con saber que están 10.000 años en el futuro. Si les digo que ocurre, jamás pasará, y si no pasa, nos extinguiremos. ¿Por qué no? Esto se ve mal, dijo Leandro. Lastimosamente, algunas veces las naciones tienen que pasar por dificultades para reinventarse. Por eso, hay cosas que se deben dejar tal como están, algunas por el bien del avance tecnológico y otras para evitar un descontrol de las líneas de tiempo, dijo Jardín hablando por Snailman. Eliseba miró hacia abajo y vio unas máscaras de oxígeno y cráneos humanos. ¿Podrían darse prisa? Esto me dio escalofríos. Te lo dije, aún estamos a... Te golpearé si sigues con eso, ¿entendiste? La burbuja finalmente fue abierta y los cinco entraron, llegando finalmente al parque de Rivaco, pero no lo creían, empezando porque era de noche y el lugar en el que fueron a parar tenía un aire futurista. Pero Snailman les confirmó que sí. Este es el parque, y el lugar en el que están es la planta de energía del sitio. Les explicó que los trajo ahí para que se pudieran infiltrar con más facilidad. Jardín una vez más tradujo lo que quiso decirle. Luego fueron al cuarto donde habían unos overoles de color beige y casco verde para hacerse pasar por los trabajadores del parque. ¿No creen que después de infiltrarnos podríamos de inmediato robar esos controles?, preguntó Leandro. No nos aceleremos. Tenemos que esperar a que llegue el resto de nuestro equipo. Chivale ya tuvo que haber avisado de que estamos vivos y en este lugar. Fowler estaba en el parqueadero de los vehículos supervisando al equipo de soldados que serán dirigidos por Barandalla en la misión de ir por Jardín y los demás. Más que armas, ellos llevan ropas de civil, puesto que se trata es de infiltrarse en las instalaciones para hacer una operación impecable. La única dificultad que hay es Barandalla. Ella no puede hablar, solo se comunica con señales, y es difícil dar órdenes. Sin embargo, Chivale le dio un láser con varias luces de colores y les dio instrucciones de que cada color es una orden diferente. Ya con esto preparado, se alistaron para ir a la isla. Subieron a un avión, disfrazado de vuelo comercial, y emprendieron el viaje. Fowler, viendo el avión despegar, fue llamado por Nadine desde la oficina para avisar que alguien lo estaba llamando desde el parque del Mesozoico. Rápidamente subió para responder a dicha llamada. ¿Quién es?, preguntó Fowler. Mi padre. Reconocí su voz, pero me habló en clave por si la llamada estaba siendo interceptada. Luego me habló Jardín, dijo Nadine algo emocionada. Al fin escuchó la voz de su padre después del tremendo susto de haberlo perdido supuestamente en el Cretácico. ¿Aló? ¿Qué haces llamando desde allí? Pueden interceptarme, espetó Fowler. No eches a perder la fiesta, Capitán Cavernícola, respondió Jardín fingiendo voz de borracho mientras Fowler gruñía de enojo. Tienen que hablar en clave, susurró Nadine. Ok, Don Juan. ¿Cómo va con esas conquistas? Esta vez quien gruñó fue Jardín y respondió con enojo. ¿Cómo quieres que conquiste si la fiesta ni siquiera ha empezado? Apenas estamos reconociendo el sitio donde pondremos la mesa con la botana y la cerveza. Date prisa con eso o tus conquistas se irán y no habrá fiesta. No puedo organizar la fiesta yo solo, necesito ayuda. La ayuda va en camino, solo que los invitados no irán de gala. Van a tener que ir con lo primero que se vistieron para no llamar la atención. ¿Y por qué? ¿Eres estúpido, Don Juan? Son muchachitos y sus papás no los dejan salir a bailar. Si los ven bien vestidos sospecharán y no los dejarán ir. Así que trata de reconocerlos porque el mono va contigo. Oye, ¿y quién estará a cargo si el mono está conmigo? La prima del mono, la muda. Ella traerá luces. ¿Estás loco? La muda está enferma. La muda está estaruda y no tengo a nadie más capacitado para ello. Así que espere al equipo y paremos con esto. No vaya a ser que nuestros padres nos escuchen. Hasta pronto, Capitán Cavernícola. Hasta pronto, Don Juan. Y decídete por una, porque al final quedarás sin ninguna. Este hijo de... ¡Ay, es un abusivo! ¿Por qué, Don Juan? Por respeto a la dama aquí presente, no respondo la pregunta, dijo Fleming. ¡Dilo! Ya me da igual. Por mí que abra la puerta de la psicología, porque la de la biología le quedó muy grande, dijo Eliseba mientras Leandro tragaba saliva ante tal respuesta. Ellos se apartaron de una de las cabinas telefónicas de la recepción del hotel
e iniciaron el recorrido por el lugar. Antes de hacer la llamada, el guardia que cuidaba esa zona estuvo a punto de sospechar de ellos. Al final este no pudo porque Fleming lo encontró a escondidas y lo golpeó para que quedara dormido. Luego le dejó una botella de champaña que encontró en la nevera, la vació en un bote de basura y el poco que había se la esparció en la cara del guarda. Alteró el video de las grabaciones de las cámaras que se encontraban en la computadora de la mesa de recepción. Y por último tomó las llaves. Fue una suerte que era medianoche, un tiempo perfecto para recorrer el lugar. Los turistas estaban dormidos en sus habitaciones. Durante el recorrido, Hardin puso al tanto a su grupo de lo que había acordado con Faulkner, puesto que no entendieron lo que se decían entre líneas en esa conversación de Don Juan y Capitán Cavernícola. Procuraba no mencionar a Don Juan para no molestar a Lisette. El hotel tenía unos pasadizos secretos que conducían a los cuartos de máquinas, y del cuarto de máquinas fueron a parar a la mansión del Mesozoico. Esta era mucho más grande que la que vieron en Costa Rica. Parecía un crucero enterrado en medio de la tierra. La cubierta, por supuesto, es lo que se ve en la superficie, pero al bajar habían subniveles, donde tenían algunas especies en estudio. Para entrar allí, Fleming a escondidas tuvo que atacar guarda por guarda, para tomar sus llaves y sus uniformes. No sé ustedes, pero sugiero que tomemos los controles de una buena vez, sugirió Leandro. Tengo un mal presentimiento de esto. Yo lo que sugiero es que descansemos y esperemos al equipo. De repente aparecieron unos guardias gritando. ¡Ellos son los de las cámaras! ¡Agárrenlos! No dudaron en correr, y Hardin sugirió que se separaran. Lo cual fue mala idea, porque en medio del calor de la persecución, la separación quedó en desventaja. Eliseba y Leandro no eran muy buenos peleando, mientras que Fleming pelea, Hardin no mucho, pero se defiende. Lo irónico es que capturaron a los que pelean. ¡Váyanse de aquí!, gritó Hardin. ¡Esperen al resto! ¡Ustedes saben dónde estamos! ¡Váyanse! Eliseba quería regresar, dio unos pasos hasta que Leandro la detuvo. ¡Tenemos que ir por ellos! ¡Eliseba! Creo que este fue siempre el plan. Ahora es nuestra responsabilidad. Esperar al resto del equipo y robar los controles. ¡No! ¡No quiero dejarlos! ¡Yo tampoco! Pero no olvides que nuestra misión es quitarle el control del tiempo a ese viejo loco. ¡Piensa en las vidas que salvaremos! ¡No! Al menos déjame seguirlos desde lejos para verlos. Si quieres, déjame sola. Está bien. Pero si vemos algo sospechoso, nos vamos. Fleming y Hardin fueron llevados a un sótano que tenía una sala de interrogatorio. Allí les ataron las manos y los sentaron. Al cabo de un rato, se llevaron una sorpresa. Estaba Sanguino, Abu y por último Kelvin. ¿Cómo se atreven a entrar a una casa sin permiso? Eso es de mala educación, dijo Kelvin. Tus mascotas se cagan en nuestro patio, sobre todo el loro rojo que tienes, dijo Hardin. ¿Dónde están los otros dos? Tengo entendido que son cuatro. No sé de qué hablas. Solo somos dos. ¡No te hagas! ¡Viniste con otros dos! Todo este tiempo los estuve vigilando por las otras cámaras. ¿Y sabías por qué permitiste todo esto? Les tengo una propuesta interesante. Chasqueó los dedos y añadió. Sanguino, ve con los guardias. Atrapa a los muchachos. No les hagas daño, solo captúralos. Y tú, Agu, acompáñame. Vigila que este par no se comporten mal en el tour que les tengo preparado. Encendió la burbuja mientras Agu hacía caminar a Hardin y Fleming con las manos atadas. Al cruzar, llegaron a un paisaje cuya pradera era muy verde y el cielo muy azul, con nubes que desprendían rayos de los que salían burbujas de tiempo. ¿Qué es todo esto?, preguntó Hardin, aterrado por la cantidad de burbujas. Digamos que la versión real del protector de pantalla del escritorio Windows 98. Solo que en vez de tener archivos, tiene acceso a todos los portales de tiempo. Kelvin, eres un puto loco. Con eso no se juega. Cambiarás de opinión cuando te regale algo que tanto anhelas. Hardin, no lo escuches. Si no vas, te perderás la oportunidad de tu vida. Y serás el responsable de la muerte de tu amigo. Con la mirada sugirió a Agu que le apuntara con el arma a la cabeza de Fleming.
Si Jardín sale solo, mátalo. Lo lamento, Fleming. No te pondré en riesgo. Prefiero morir. Agu lo inmovilizó porque intentó atacarlo. No le fue difícil. Tenía fuerza y Fleming tenía su cuerpo resentido por el viaje entre tiempos. Ya no lo mates. Lo necesito vivo. Y tú, Jardín, vamos. Kelvin entró con Jardín a la burbuja de tiempo ubicada cerca de una piedra que los llevó a un lugar muy familiar. Era la puerta de un apartamento. ¿No vas a entrar? Preguntó Kelvin apagando la burbuja. No es una trampa, ¿verdad? Soy honesto por primera vez y me acusas de no serlo. Tú verás si quieres perderlo. Eso sí, ve con cuidado para no asustarla. La puerta del apartamento no estaba con llave, puesto que Kelvin ya había entrado con cuidado. Jardín entró al lugar que le despertó recuerdo. La sala con un sofá y un gran televisor donde veían películas hasta hartas horas de la noche. La cocina donde preparaban la comida tropical en tazas. Hacían pollo teriyaki, quinoa, kiwi, tomate cherry, zucchini y cangrejo, acompañado de un vino blanco. Luego miró el baño en el que alguna vez se les inundó porque se rompió el tubo del agua de la llave. Y por último, la habitación de la dueña del apartamento. Jardín apretó sus labios como tratando de contener sus lágrimas. Acercaba y alejaba su mano del pomo de la puerta, hasta que en un arrebato la abrió, y allí estaba dormida. El rizo rojizo de sus cabellos esparcidos por toda la almohada, sus largas pestañas cubriendo sus ojos que dormían solemnemente, sus labios cerrados, sus brazos abrazando la almohada. Jardín deseaba que sus brazos lo abrazaran a él. Lilibet, susurró Jardín sollozando. Siguió contemplándola. Parecía un ángel, y más con esa pijama pequeña y sábana blanca. Cuando trató de acercarse, sintió un tirón en el brazo. No, solo ve, pero no tocas, susurró Kelvin. Jardín fue llevado poco a poco al pasillo del apartamento. Kelvin cerró la puerta, abrió la burbuja y regresó a la pradera. ¿Qué le hiciste? Preguntó Fleming notando cierta tristeza en la mirada de Jardín. Nada, solo le di una dosis de nostalgia. Maldito, vas a lamentarlo. No, vas a agradecérmelo cuando te diga dónde está tu hijo. Espero que no le hayas puesto un dedo encima. No te preocupes, no le he hecho nada. Trato bien a los regalos del tiempo. Jardín lo puede decir. No le puse un dedo encima a su difunta esposa. ¡Eso es un golpe bajo! ¡Deja de gritar! ¿En serio no quieres saber dónde está tu hijo? ¿A dónde fue a parar después de que desapareció? ¡Vamos! ¿No sientes curiosidad? De acuerdo. Pero si le haces algo a mi hijo, te rompo la cara. Agu soltó a Fleming y no tuvo que apuntar su arma a Jardín, porque el hombre estaba sumergido en sus pensamientos. Acabó de ver viva a su difunta esposa Lilibet hace 2 años atrás, mientras seguía pensando. Kelvin y el detective cruzaron la burbuja que se encontraba cerca de un árbol y regresaron al tiempo en el que el niño jugaba con su padre. El detective lo vio, allí estaba el pequeño jugando con su pelota de fútbol. Luego ocurrió lo inesperado, la pelota fue más allá entre unos matorrales cruzando la burbuja, y el pequeño fue tras ella y desapareció. ¿Quieres saber a dónde fue? Preguntó Kelvin encendiendo la burbuja. Adelante, respondió con resignación y dejando escapar una lágrima. Ambos cruzaron la burbuja y fueron a parar en las afueras de un pueblo cuyo paisaje pareciera salido de una pintura de Van Gogh. ¿Qué es este lugar? Preguntó Fleming. Saint-Rémy-de-Provence, Francia. 1507, respondió Kelvin, corriendo a un lado una rama que tapa a lo lejos una escena de unos padres abrazando al hijo de Fleming. Mi hijo debe estar adulto, no así. Entiendo, pensaba facilitarte las cosas. Si lo devuelvo de esta manera, es mucho más fácil porque una vez que la familia lo adopte, no habrá marcha atrás. Ya tiene un nombre. Si quieres, puedes verlo en la edad que lo verías si nunca hubiera cruzado la burbuja. No hay problema, pero eso sí, solo ver. Encendió la burbuja, la cruzaron y se adelantaron unos años. Esta vez tuvieron que caminar hacia la casa en la que vivió aquel niño. Ya era todo un hombre,
portaba unos libros con un raro instrumento de medicina y una manzana. De repente, esta cayó al suelo. Rodó hasta la esquina de una casa en la que Fleming estaba escondido con Kelvin. El muchacho corrió, y para sorpresa de este, el detective, en un acto reflejo, la tomó para devolvérsela. El muchacho se quedó mirándolo, la recibió y se fue porque lo llamó un compañero de clase por su nombre, Mitchell. Tan pronto como el muchacho se alejó, Kelvin lo golpeó en la cabeza. ¿Mitchell? Sí, Mitchell Nostradamus, dijo Kelvin abriendo la burbuja. ¡Deprisa! ¡No podemos estar aquí mucho tiempo! Fleming sonrió y entró a la burbuja sin oponer resistencia. ¡Y bien, señores! ¿Les gustó verlos de vuelta? ¡Puedo traerlos! Pero tiene un precio, así que ustedes deciden. ¡Piénselo! Estarán de vuelta con los seres queridos que perdieron. ¡Vamos! Solo tienen que ayudarme. No solo con la destrucción de Biopark, sino con la del Mesozoico. ¿Qué? ¿Por qué quieres destruirlo? Has trabajado con él, dijo Fleming. Te lo pondré así de fácil. Es como cuando un artista quiere hacer sus obras de manera independiente, pero su manager lo limita a hacer lo que genere dinero y alimente su ego. ¿Por qué simplemente no lo entregas? Puedes pedir rebaja en la condena. ¡No! En la cárcel no podré llevar a cabo mis investigaciones. Por supuesto que no. Tú puedes hacer los experimentos. ¡Idiota! Me pondrán a hacer lo que ellos me pidan, no lo que yo quiera, así que no seré de nadie. ¿Y qué es lo que quieres exactamente? Verlo todo, conocerlo todo, explorar todos los tiempos y los alternativos. Pero solo quiero una cosa, y es que ustedes destruyan tanto a Biopark como al Mesozoico. ¿Y por qué no lo haces tú? Eres el dueño del tiempo en este momento. ¡Por esto! Respondió Kelvin enseñando un dispositivo del tamaño de una pastilla que tiene detrás de su nuca. Creé estos dispositivos para controlar a los dinosaurios, y cuando hice uno para controlar humanos, lo experimenté con Agu. Jardín volvió en sí y miró el dispositivo en Kelvin y luego en Agu. En ese momento recordó algo que había dicho Leandro. Cuando el dispositivo fue un éxito en Agu, el Mesozoico me forzó a usarlo en mí. Y ahora me implantó una orden de no matarlo. Por eso necesito ser libre. Ni siquiera puedo quitármelo porque puedo morir en el intento. Es un aparato muy delicado en humanos. Ya veo. Así que no puedes matar al Mesozoico. Siempre me pregunté por qué un tipo tan peligroso y experto en ciencia no ha hecho nada para atentar contra él a pesar de haber sido maltratado. Pensé que tenías algo de masoquista, dijo Fleming. Entonces, ¿van a ayudarme? ¿Matarán al Mesozoico por mí? No, lo apresaremos, pero no lo mataremos. ¡Tontos! Él destruirá a sus familias. Los tiene perfilados. Yo fui el que puse todas las trampas en sus casas. Yo estoy loco. Ese hombre está peor. Lo siento, búscate a otro. No procedemos de esa manera. No se me olvida que quieres destruir nuestra agencia. ¿Tu agencia? Tu agencia no deja avanzar, solo se la pasan reaccionando a los eventos, no los evita. ¿Han previsto que la Tierra colapsará en un futuro? La contaminación, los avances y fenómenos cósmicos la destruirán. Y lo que hará la humanidad es migrar y mutar en seres horribles. ¡Lo he visto! ¿Acaso creen que Snailman es extraterrestre? ¿El incidente Roswell? ¿Las líneas de Nazca? ¿Los ovnis de Chile? ¡Nunca! ¡Nunca fueron extraterrestres! ¡Los vi! ¡Enough! Gritó Snailman apareciendo en una de las burbujas. You have taken enough, Calvin. ¡Mátalo, Agu! El hombre siguió la orden y se dio un mano a mano con Snailman. Ambos se movían de manera sobrenatural al pelear. Sin embargo, Agu tenía una desventaja porque solo era un humano, por lo que sacó su cuchillo de selva para poder hacer daño. Escape, it's going to get ugly, gritó Snailman siendo rayado en su pecho por el cuchillo de Agu. Se mueven de ahí y acabo con sus seres queridos una vez más, gritó Kelvin, viendo cómo Jardín y Fleming se levantaban del suelo. ¡No se irán! ¡Los destruyo! Kelvin caminó hacia la burbuja que está cerca de la piedra y añadió: disfrutaré haciéndole daño a tu esposa antes de morir, y sabes a qué me refiero.
¡No le harás nada!, corrió Jardín hacia Kelvin. ¡Espera! ¡No caigas en provocaciones!, gritó Fleming. ¡Get out of here now!, gritó Snailman forcejeando con Agu. Un temblor sacudió el lugar. El pasto se secó. La tierra se puso árida. El árbol perdió sus hojas y su tronco se tornó de un color oscuro. El cielo azul pasó a ser naranja. Las nubes negras empezaron a cubrirlo y las burbujas cambiaron de color. Ahora eran de un color vino tinto. I told you. ¿Qué es todo esto?, preguntó Fleming. No, otra vez, dijo Jardín. ¿Otra vez? Veo que estás familiarizado. ¿Por qué tienen ese color? De las burbujas salieron unas criaturas raquíticas, centauras de diseño biomecánico, mitad hombre, mitad sabueso, de color violeta oscuro y vino tinto. Agu intentó salir por la burbuja, pero lastimosamente, como había cambiado de color, la muerte le sorprendió en las fauces de una de las criaturas. Jardín, ¿qué son?, preguntó Fleming con miedo. Jamás había sentido tanto pánico. Cuando alguien juega con el tiempo, aparecen. Por eso desistí de la propuesta de Kelvin. Vi lo que le hicieron a un enemigo de Snailman. Y pensar que yo desistí de recuperar a mi hijo, porque lo vi bien en el tiempo en el que fue a parar, y pensé mucho en mi hija Nadine y Barandaya. Un alfa de las criaturas rugió muy fuerte mientras las otras rodearon a todos. Los acechaban. Kelvin de inmediato le dio el control a Jardín. ¡Él también viajó conmigo en el tiempo! ¡Me obligaron! Kelvin, a ellos no los puedes engañar. Las criaturas rugieron con más fuerza y Jardín soltó el control al suelo. Please, don't hurt him. If there is someone responsible, it's me. Let them go. El alfa de las criaturas se acercó a Snailman. Please, I am responsible. El alfa, con un rugido, dio una orden y una de ellas, de un mordisco en el pie, tumbó a Kelvin. ¡No! ¡Ayúdenme! ¡No! Las criaturas empezaron a comerse a Kelvin y con sus lenguas lamían su esqueleto, dejándole un líquido gelatinoso color azul verdoso. ¿Ahora seguimos nosotros?, preguntó Fleming. Las criaturas rodearon a Jardín y Fleming mientras el alfa rugía. Luego, la burbuja de la que salieron retornó a su color original. El alfa guió a los dos hacia la burbuja y con un rugido estruendoso los espantó, como diciendo: ¡Lárguense! Snailman, ¿no vendrás?, preguntó Jardín. Don't worry, I'm fine. Te espero en la agencia. Muchas gracias, dijo con voz entrecortada. No te preocupes, él regresará. Vamos, dijo Fleming tomando del brazo a Jardín. Cruzaron la burbuja y volvieron a su tiempo. Luego se cerró. Ahora sí. ¿Qué eran esas cosas?, preguntó Fleming. No sé exactamente, pero estas cosas suelen comerse a las personas que cometan infracciones de tiempo. Por esa razón no quise traer a Lilibet del pasado aquí. Confieso que me vi tentado a tocarla por última vez, pero Kelvin me detuvo. ¿Te llevó a ver a Lilibet cuando estaba viva? Así es, respondió con un nudo en la garganta. Por más que quería traerla, la imagen de las criaturas devorándome por ello me impedía hacerlo, o devorándola a ella también. La dejé ir. Me salvé también, dijo Fleming. A mí me llevó justo en el tiempo donde perdí a mi hijo. Lo vi. El maldito de Kelvin sabía sobre nuestras debilidades. Exactamente. Inclusive, para mayor sorpresa, me llevó al tiempo donde mi hijo es un joven y él no se hubiera perdido. ¿Y sabes por qué no me lo llevé? Porque pensé en mi hija Nadine. Pensé en Barandaya y porque vi a mi hijo estudiar de boticario por los años 1500, se convirtió en uno de los personajes más representativos de la historia. Solo por eso no me lo traje. Y lo perturbador de este asunto es que no tenía idea de que esas criaturas comen a los que alteran el curso de la historia. ¿Qué tal donde hubiera traído a mi hijo? Un teléfono interrumpió la conversación. Ambos se miraron y Jardín preguntó: ¿Contestamos? Escuchemos primero, y si algo, colgamos. Si el video te gustó, dale like y compártalo con tus amigos. Quiero dar un agradecimiento a las personas que han compartido el video o han hecho una donación en PayPal. El link está en la descripción. Síganme en mis redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter.
No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Les ha hablado Luisedo Galva y hasta la próxima.